Hola amigos, soy Juan de la Cruz Mejía Villegas, hago parte de la Corporación Folclórica del Retiro en el departamento de Antioquia. Un saludo especial para el maestro Javier y esta invitación a este reto. Los invito a que todos ustedes se unan al reto que estamos brindando desde el departamento de Antioquia con los bailes El Beque, que es un porro paisa, La Redoba, que es un pasillo, y el pasillo fiestero La Mula Dominea. Espero que lo disfruten. Muchas gracias al profe Javier por la invitación. Cordial saludo, vamos a hacer una muestra de tres bailes autóctonos del departamento de Antioquia, la región andina. Uno de ellos va a ser el beque, que es un baile del municipio del Retiro, donde el elemento principal es la bacenilla. Nuestra bailarina tiene el beque de comino, es un beque pues de madera, que en esos tiempos, dependiendo de la condición social, era para la gente pobre. Y el beque de peltre, que es el de color blanco, que era para la gente más acomodada. Todavía se utilizan en nuestros hogares antioqueños, que las casas son demasiado grandes y el baño queda fuera de la habitación. Su vestuario con el tocado de flores, falda con detalle, con colores vivos, con su tapapinche, con un vestuario muy elegante. Por supuesto, las cotizas que utilizan nuestros campesinos para no maltratar sus pies a la hora del trabajo de campo. Entonces el beque a continuación en esta clase para todos ustedes. 1, 2, 3, en 2, en 3, en quinta y en 1, 2, 3, izquierdo. Chuto un poquitico el pie y adelante y atrás. En 1, en 2, en 3, ahora con falda como si la tuviéramos compañeros. En 2, en 3. Vamos en quinta, en uno. Miren el braceo que lleva el paso. En dos, adelante y atrás. Uno. Danza La Redoba, región andina colombiana de nuestro departamento. Hay diferentes tipos de redoba. Está la redoba de San Andrés, la redoba de Girardota, y nosotros vamos a hacer una especie de variación de las diferentes redobas en esta pequeña demostración que nos va a hacer nuestra bailarina. Acá con nuestro vestuario de color rojo, manteniendo la misma temática del vestuario paisa con su tapapinche, ya con su peinado de trenzas como una campesina tradicional antioqueña. Vamos con el baile de la redoba. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, lo marcamos al frente. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, el que sigue piqueteado. 1, 2 y avanzamos. 1, 2 hacia atrás, derecha. 2, avanzamos con braceo. 1, 2 con giro sobre su eje. 1, 2 por espalda derecha. 1, 2 por espalda izquierda. 1, 2, 1, 2, 1. Danza el pasillo, nuestra bailarina va dando la vuelta para mostrar bien el vestuario, con detalles de flores, colores vivos, el tocado de flores que utilizamos los bailarines. Muchas veces también se utiliza trenza, pero eso es más que todo como para presentación en tarima y en este tipo pues de espectáculos. Pero tradicionalmente se utilizan las trenzas para este baile del pasillo, y más que todo nosotros los antioqueños utilizamos, las niñas, mucho la trenza. Con ustedes el pasillo fiestero. Vamos a marcar lateral 8 tiempos en 1, 2, paso ternario, 3, 4, 5, 6, 7, ahora al frente en 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ahora cruzado, en 1, 2 con braceo, 3, 4, 5, 6, 7 lateral, con fuerza, 7, vamos.